Somos parte de tu historia, compartiendo los caminos, compartiendo tu destino, creciendo junto a vos. Expreso Singer, mejor manera de viajar. Otro de los segmentos de nuestro programa es Crónicas de Viaje. Esta vez vas a poder apreciar la biodiversidad de este hermoso país, Líbano. Siria y Líbano, nos relata de su diario de viaje, Romina. Continuando luego con mi viaje, seguimos camino con mi esposo a Siria, donde unos amigos, la familia Roumieh, nos esperaban en el aeropuerto de Damasco. Al llegar, fuimos a pasear y conocer esa hermosa ciudad, que es la cuna de la civilización. Luego nos fuimos para Yabruk, su pueblo natal, donde pudimos compartir y ver desde adentro sus costumbres, su comida, la hospitalidad y la generosidad que es parte de su vida diaria. Esta experiencia me permitió conocer más la idiosincrasia de su gente, la amabilidad y el respeto en el trato y cómo viven su religión. Siria queda muy cerca del Líbano, por lo que pudimos ir en auto y apreciar el paisaje. Al llegar, advertí lo diferente que es Siria, y ni hablar de Egipto. Inclusive había muy pocas mujeres con velo. Traspasando la frontera, ya en la aduana, observaron mi apellido Malouf, preguntando si era descendiente, ya que Malouf es un apellido muy conocido en Líbano. Continuamos hacia Sable, el pueblo donde nació y vivió mi abuelo hasta su juventud, un bellísimo pueblo de montaña, que dejaba ver sus cumbres nevadas y donde se encuentra parte de mi familia, aquella que desciende del hermano de mi abuelo Hanna, Juan Chikri Malouf. La emoción iba creciendo, y con ella mi ansiedad, por conocer a mis primas y tía, que me estaban esperando frente a la iglesia del pueblo. Al llegar veo a una mujer acercarse, Marie, a quien aún no había visto. La sensación del encuentro fue indescriptible. Fue como que explotaba el corazón, como si ya las conociera de toda la vida. Eran solamente dos hermanos. Ellas eran nietas de Daer y su madre, esposa de Taufik, hijo de Daer, también de apellido Malouf, al igual que la mitad del pueblo. Me recibieron con mucho amor y no se cansaban de repetir bienvenidos. Me mostraron las cartas y fotos que mi abuelo envió a su hermano y que atesoraban. Junto al árbol genealógico que estaban armando festejamos la reunión. Bailamos dabke juntas. Y al día siguiente, viajamos hacia Beirut a conocer sus maravillas y encontrarnos con mi primo Basim Malouf. Así, luego de recorrer Sale, llegamos a esta moderna ciudad llamada Beirut, la capital del Líbano. Preciosa, limpia, moderna, ordenada, estética, emplazada frente al mar Mediterráneo. Beirut me cautivó junto a sus rocas gigantescas, el mirador maravilloso de Asira, las increíbles cuevas milenarias de estalactitas en Haita Grotto, este, si Dios quiere, fue el primero de muchos reencuentros. Hotel Julio César, todo el placer y el confort, habitaciones climatizadas, sala de conferencia, estacionamiento propio, piscina, teléfono 427-930.
Para que conozcas un poco más sobre Líbano, el ballet Oyun Dabke te va a mostrar una danza típica de ahí.